Bienvenidos a nuestro programa. Me gustaría saber qué gusto saludarte, qué gusto que podamos estar juntos en un episodio más. Soy Daniel Miranda, orador asociado de Zoom TV Latino y a mi izquierda se encuentra el pastor Esteban Bor, quien ustedes conocen, yo creo que no necesita ya presentación, pero le doy la bienvenida al pastor, presidente, orador de este ministerio. Uh, muchas gracias uh, Daniel, es un placer estar aquí como de costumbre para tratar de contestar las preguntas excelentes que nos mandan los televidentes. A mí me gusta tratar eso que acaba de decir porque no pretendemos tener todas las respuestas sí. a las preguntas. Amén. Haremos lo mejor que podamos si es que podemos encontrar una respuesta en la palabra de Dios. Eh, antes de orar para comenzar, queremos recordarles que si ustedes desean enviar sus preguntas pueden hacerlo a la siguiente dirección. De correo electrónico, tv.zoomtv.org. Una vez más, tv.zoomtv.org. Muy bien, en el programa anterior eh, no alcanzamos a terminar una serie de preguntas que nos hizo una misma persona, Miguel Santibáñez. Nos quedaron pendientes unas tres preguntas de este hermano. Así que eh, vamos a continuar con esas mismas preguntas, pero antes de hacerlo, vamos Ahora, Pastor, Borno, por favor. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu trono, sabiendo que nuestra sabiduría es supremamente limitada mm. y por eso necesitamos tu presencia. Pedimos que te hagas presente por medio del ministerio del Espíritu Santo y tus ángeles. Ilumina nuestras mentes y también aquellas personas que están viendo este programa. Te ruego, Señor, que cada día nos ayudes a caminar más de cerca con Jesús. Amén. Que al responder estas preguntas, nuestra fe pueda aumentar en la confianza de tu santa palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, continuamos con las preguntas entonces del hermano Miguel, desde el Perú. La siguiente pregunta es: He oído hablar. De algunos tipos de oración, como por ejemplo la oración de la cruz formulada por Paul Conef, y otra que es la oración contemplativa, ¿qué tipos de oración son las aceptadas por Dios? Bueno, la oración contemplativa es particularmente problemática uh -huh. uh, a la luz de lo que yo he investigado porque básicamente la idea de la oración contemplativa es vaciar la mente completamente de cualquier pensamiento supuestamente para escuchar la voz de dios pero lo que yo encuentro en la biblia no es que en la oración nosotros debemos vaciar el cerebro sino que nosotros debemos presentarle a dios uh, hablando eh, con él como si fuera un amigo Así es. no Vaciar la mente, sino llenar la mente con la palabra de Dios. Amén. Eh, 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 cuando nosotros vaciamos la mente de cualquier contenido, ya sea por la repetición de un mantra, uh -huh. etcétera, eh, no solamente puede la voz de Dios hablarnos, sino que puede haber otra voz que se hace pasar por Dios que nos dice que debemos hacer cosas que no debemos hacer. Así que la oración. Tenemos que tener la mente muy activa en la oración, concentrándonos en lo que estamos diciendo y hablándole a Dios como si en verdad eh, estuviera aquí con nosotros, como si fuera nuestro amigo. Así es. Ahora, hay una diferencia entre la oración contemplativa y la meditación bíblica. Sí, claro. Porque eh, la Biblia nos invita, de hecho, a estar quietos y conocer que... Eh, jehová es dios. Sí, pero la mente está activa. pero la mente... Está porque activa. estamos quietos y estamos eh, leyendo y estudiando la palabra. exactamente. Es decir, no estamos vaciando la mente de contenido, sino que estamos llenando la mente con las promesas de dios en la palabra. y esa es una muy buena aclaración, lo, lo que usted acaba de mencionar, porque esa quietud, algunos la, in, la interpretan como vaciar la mente. Uh -huh. pero esa quietud no es vaciar la mente. esa quietud es antes llenar la mente Amén. de la palabra de Dios, Amén. conocer a Dios en la quietud de la mañana, cuando Exacto. no hay eh, sonidos y otras voces, cuando estamos en la quietud de las primeras horas de la mañana y podemos tener una comunión más directa e ininterrumpida con Dios. Yo creo que, que Jesús es nuestro mayor ejemplo del de, de asunto de la oración en Marcos el capítulo 1. Y el versículo 35, creo que es el, 1, 35, es el 1.35, si no me equivoco, uh -huh. eh, dice allí, ah, si quieren leer ese versículo, Marcos 1 y el versículo 35, nos dice que Jesús era cuidadoso en cuanto a la hora y el lugar en que él oraba. Uh -huh. ¿Qué dice allí? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dos puntos claves. La hora, muy temprano. Antes de que haya distracciones, y en segundo lugar, un lugar solitario donde no haya distracciones. Muy bien. Entonces, la oración contemplativa queda claro, no es bíblica. También nos hace la pregunta sobre la oración de la cruz. Eh, Quizás usted no está familiarizado con esa oración, ¿cierto? Yo no estoy fa familiarizado con esta persona que este individuo menciona. Sí. Eh, así que no puedo ofrecer una opinión, pero. Mi punto de vista es que debemos orar como dice la Biblia, que se debe orar. Así es. Muy bien, vamos a pasar a siguiente, la siguiente pregunta. Las hojas del árbol de la vida son para la sanidad de las naciones allá en el cielo. En un programa anterior ya lo, ya lo respondimos. Sí. ¿Qué significa eso? ¿A qué sanidad se refiere ese pasaje? Bien, dijimos que eh, nosotros dependeremos aún después de que recibamos un cuerpo inmortal, dependeremos del árbol de la vida para seguir esa condición inmortal y que el árbol de la vida nos va a restaurar a la vitalidad anterior. Especialmente Eso. la altura, la estatura que se tenía antes, porque cuando, cuando los justos resuciten en la segunda venida, van a resucitar del mismo tamaño, según el conflicto de los siglos, en que fueron al sepulcro. Pero luego, participando de fruto del árbol de la vida y de las hojas, crecerán hasta alcanzar la altura de la raza original. Malaquía. Es decir, nos van a ayudar a crecer. Malaquías dice crecerán como becerros en la manada. Exactamente. Así es. Eh, pero no es que haya una enfermedad, va a haber enfermedad en el cielo, no. Simplemente no. cuando resucitemos o seamos glorificados estando vivos, eh, no vamos de inmediato a alcanzar esa altura. Vamos a recibir un cuerpo glorificado sí pero vamos a conservar la misma altura pero poco a poco estaremos de nuevo eh, adquiriendo la altura que tenía dan exactamente antes de la caída bien ok entonces esperamos que nuestro hermano miguel y su esposa puedan estar atentos y ver este programa eh, donde hemos hecho lo mejor que hemos podido hemos tratado de responder a sus preguntas Siguiente pregunta, Gervasio Echavarría. A ver si nos dice de dónde nos saluda el hermano. Esta pregunta es muy importante, pastor. Me la han hecho muchas veces y tiene que ver con que si debemos tener hijos en los últimos días. Cita Lucas 23, versículos 26 al 29. Quisiera pedirle el favor a usted, pastor, que pueda leer este pasaje. Y la pregunta está a la luz de este texto y de una carta que él en le escribió a Isaac Van Horn y a su esposa Adelia donde ella les dice que este no es sabio debido a la crisis que viene tener hijos en estos últimos días. Estoy parafraseando la cita, pero la cita se encuentra en La Matutina Hijas de Dios. En inglés la página 136 al 138. Entonces, eh, 26 al 29. Sí, Lucas 23, 26 al 29. Bueno, vamos a leer el pasaje. Uh -huh. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y le seguía a gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, dijo, hijas de Jerusalén. No lloráis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco qué no se hará se incluye hasta el versículo 31. Muy bien. Entonces, dice Jesús, hay de las que estén en cinta no. en aquellos días. Eh, algo similar dijo en Mateo 24. Yo creo que Mateo 24 tiene otra forma de expresarlo, pero el mismo pensamiento, ¿no? Correcto. Mateo el capítulo 20. Y es en el contexto de la gran tribulación. Exactamente. En Mateo 24, que, que hace que sea particularmente eh, significativo. Eh, Mateo el capítulo 24, empezando con el versículo 21, dice, uh, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Um, y luego entonces uh, dice, creo que hay, hay que ir un poquito antes de eso, sí, versículo... 17. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí está 19. más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Uh -huh. uh, porque en la huida va a ser muy difícil uh, estar embarazada o tener hijos muy pequeños. Correct. Mucho más difícil, se complica la cosa. Claro que sí. Bien. Con ese contexto que es claro en las Sagradas Escrituras, ¿podríamos nosotros entonces eh, hacer una prohibición general a todos que en este momento no deberían tener hijos? Bueno, uno no puede ofrecer prohibiciones Exactamente. en ese caso, pero lo que sí podemos decir es que es muy difícil criar hijos en este mundo ahora supremamente difícil aparte de que de que va a venir la persecución porque dice aquí va a haber la gran tribulación uh, y va, va a ser muy difícil el pueblo de dios va a tener que huir como israel tu, los israelitas fieles tuvieron que huir de jerusalén va a ser un tiempo muy difícil eh, pero eh, para tener hijos en esta época uh, es algo muy complicado por, especialmente si los mandan a las escuelas públicas oh que las escuelas públicas están completamente dañadas en lo que respecta a la educación moral, principalmente. Es que están enseñando es inmoralidad, uh -huh. ni siquiera moral, sino inmoralidad. Uh, y entonces la huida va a ser muy difícil también con hijos pequeños o si la mujer está embarazada. Uh, esto no es, una, no es una, un mandato correcto que estamos dando en este programa, sencillamente estamos proyectando la realidad de que va a ser muy difícil tener niños pequeños. Si creemos que estamos viviendo los últimos días, que las señales parecen indicarlo, entonces debemos uh, orar a Dios y tener mucho cuidado en este asunto. Así es, algunas consideraciones teológicas para abordar este, este tema, porque no queremos ignorar eh, en ningún momento lo que la sierva del Señor escribió a esta pareja Isaac Van Horn y su esposa Adelia Van Horn. Ahora, noten que en los dos textos que leímos de Lucas y Mateo, el contexto era el tiempo de angustia. Y debemos entender que la sierva del Señor, eh, ella creía que en su tiempo, eh, iban a entrar en el tiempo de angustia. Ella creía que los eventos iban a suceder más rápido. De uh -huh. hecho, eh, hay una cita que es usada por los críticos, eh, donde la sierva del Señor dice, algunos aquí serán comida para gusanos, algunos pasarán por las siete posteras plagas. Y bueno, esa profecía no se cumplió en su tiempo. Exacto. Entonces algunos utilizan esa cita, es decir, ella es una falsa profeta porque dio una profecía que no se cumplió. Y en esa profecía era condicional a, a, a la experiencia de la iglesia en ese momento. Es decir, si la iglesia hubiese eh, aceptado la dirección de Dios, hubiese cumplido la misión, caminado en la luz que brillaba delante de ellos, pues los eventos finales hubiesen acelerado. Y quizá la sí. gente de esa generación hubiese visto esas cosas que la sierva del Señor dijo. Sí, en ese caso tendríamos que, que decir que el apóstol Pablo también fue un falso profeta. Eh, a, cuando, a, absolutamente. Cuando él dice en 1 Tesalonicenses 4, dice, luego nosotros los que quedamos, los que vivimos, <laughs> seremos arrebatados, dando la impresión de que en realidad él no iba a morir antes de la segunda venida. Eh, luego entonces el Señor le mostró que no iba a venir el Señor antes de la apostasía, la gran apostasía. Uh, porque los tesalonicenses, cuando Pablo dijo eso, eh, eh, ellos dijeron, wow, entonces Él va a estar vivo, el Señor Jesucristo está a las puertas. Pero luego Pablo explicó que va a haber un periodo largo de apostasía antes de que el Señor pudiera venir. Amén. Entonces, ¿por qué estoy mencionando eso? Gracias, Pastor. Porque algunas de las citas que la sierva del Señor da en el marco de los eventos finales a veces tienen ese sentido de urgencia. Uh -huh. Porque, ella, como Pablo, creía que esto iba a ocurrir en sus días. Ahora, esto no le debe quitar la fuerza a, a la cita, porque lo acabamos de decir, nosotros creemos que en realidad estamos en los últimos días. Seguro. O sea, no debemos, este consejo no hay que quitarle la fuerza, pero a la vez no podemos hacerlo aplicativo a todos. Eh, es un principio que nosotros les recomendamos que usted siempre siga, tanto con la Biblia como con el espíritu de profecía, es que investigue el contexto histórico, el contexto gramatical, el, eh, eh, el contexto literario de cierto pasaje, sea de la Biblia o del espíritu de profecía, en especial cuando son cartas, como en este caso. Eh, cuando uno estudia, por ejemplo, la situación de la familia de, de, de estas dos hermanas, a Adelia y también Amelia Van Horn, es interesante que en el caso de Adelia, Dios tenía un llamado para ella distinto al de su hermana. El llamado de Adelia, la esposa de Isaac Van Horn, era a las misiones. Uh, pero si hubiese, tuviera, si hubiese tenido hijos, esto la, a ella la llamaría del campo misionero para que se dedicara a sus hijos. Y Dios le dice: Usted puede leer toda la carta, yo he tomado uh -huh. el tiempo de, de leerlo. Dios le dice a Adelia. Ese no es el trabajo tuyo. Uh -huh. El trabajo tuyo es que tú estés a la par con tu esposo, cuando ellos estaban ahí en Oregon, y que trabajen, o en, en, en Washington, creo, en Walla Walla, y que trabajen a la par el uno y el otro en el trabajo. Ella tenía talentos, que los talentos de ella eran más para que estuviera fuera, ganando almas. Uh -huh. En el caso de ella, no era la voluntad de Dios que tuviese hijos, pero ella hizo lo contrario. Se puso a tener hijos, se llenaron de hijos y ahora. Esto afectaba no solamente el ministerio de ella, sino el ministerio de su esposo. Por lo contrario, su hermana, que curiosamente también tiene el, el apellido Van Horn, casada con otro Van Horn, su hermana Amelia, um, si era la voluntad y el trabajo de ella, la voluntad de Dios y el lugar de ella en su hogar. Pero ella hizo lo contrario. Ella sí quería estar predicando. Lo contrario. Lo contrario. Abandonó a sus hijos en casa lo dejaba con otras personas y salía a predicar. La hermana Guay le insta a que Dios no la llamaría a ella fuera de las responsabilidades como madre y como esposa. Así que es importante tener en cuenta, al, al colocar estos dos paralelos, tener en cuenta a quién se lo está escribiendo y cómo, cómo lo aplicaríamos a nosotros hoy bien. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mí? ¿Me ha llamado Dios a tener hijos? ¿Es la voluntad de Dios que tenga hijos? Y el Señor nos va a responder a cada uno de nosotros. Seguro que sí. Y, y no es solamente de que Dios va a mandar una impresión directamente del cielo a nosotros, sino que hay que mirar varias cosas. Hay que mirar el contexto, hay Correcto. que mirar dónde uno vive, hay que, hay que ver qué dones y talentos tiene la persona. Uh -huh. Hay que tomar varios factores, varios factores a través de los cuales Dios indica qué es lo que queremos hacer. Amén. Muy bien. Entonces, este, creo que. Eh, esto responde a la pregunta. Vamos a avanzar. Eh, tenemos otra de esas preguntas que viene con varias preguntas, preguntas mm. bonus. <laughs> ok, muy bien. La hermana Casia o Casia Ceballos nos dice: Buenos días, queridos hermanos, muchas gracias por su programa, que es de gran ayuda para nosotros. Les mandamos junto con mi esposo saludos desde Polonia. De saludos para usted también, hermana. Qué, qué alegría tener Amén. audiencia allá en Polonia en nuestro canal hispano. Amén. A lo largo del estudio bíblico se nos van ocurriendo preguntas. Nos dirigimos a ustedes para que nos puedan ayudar a entender las siguientes cuestiones. Espero que no sean demasiadas preguntas y que encuentren tiempo para ayudarnos a entender estas cuestiones. Bien, nos quedan unos minutos, así que miraremos. ¿Hasta dónde podemos avanzar con estas preguntas? La primera, y la primera tiene varias también, dice, los que mueren en Armagedón resucitarán, los que murieron en el diluvio resucitarán, ¿qué es de Eva, que fue tentada por la serpiente? Resucitará, todos ellos resucitarán en la segunda resurrección y van a estar juzgados según sus hechos, o categóricamente no resucitarán los que mueren a causa del juicio divino. Hay versículos que dan a luz a esta cuestión. Bien, esto es sencillo. Todos vamos a resucitar, pero no todos vamos a resucitar en la misma resurrección. Exacto. ¿Okay? Este, Sea justo, sea impío, uh, solo, solo van a haber algunos que no, va a tener, no van a tener que pasar por la experiencia de la muerte y la resurrección. Correcto. Y son los 144 mil y algunos casos en la Biblia, como enoc y como Elías, que fueron trasladados sin ver la muerte. Mm -hmm. Pero... Eh, Jesús nos habla de dos resurrecciones en Juan 5:28, resurrección para la vida, resurrección para condenación. la condenación, ¿ok? Entonces lo que determina en qué resurrección nosotros vamos a levantarnos es cómo nosotros hayamos cómo hemos vivido mientras estuvimos en el cuerpo, es decir, en esta vida, si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, eh, nos arrepentimos de nuestros pecados, hicimos la voluntad de Dios, le servimos a Dios. Si nosotros hemos muerto en Cristo, nos levantaremos en la primera resurrección. Si, antes del milenio. Antes del milenio. Si no hemos muerto en Cristo, sino que hemos muerto en nuestros pecados, entonces nos levantaremos en la segunda resurrección después del milenio. Usted puede leer Apocalipsis 20, ese es un uh -huh. buen pasaje donde puede ver la diferencia entre estas dos resurrecciones. Ahora, hay un punto interesante que hace esta persona, esa pregunta. ¿Qué es de Eva que fue tentada por la serpiente? ¿Resucitará? Uh, el, silencio es elocuencia. Yo no conozco ninguna cita que diga qué va a pasar con Eva, en cuál resurrección va a salir. Eh, si se arrepintió o no. Bien, sí, no, en realidad la Biblia no nos dice uh, en cuál resurrección va a resucitar ella. Eh, pero tenemos la esperanza de que va a resucitar en la primera resurrección y se va a encontrar de nuevo con Adán. Uh -huh. ¿Verdad? Pero no lo sabemos a ciencia cierta, no, la Biblia no dice y creo que el Espíritu, por así tampoco dice qué va a pasar con Eva. Habla de, Abán, de Adán, pero no habla de Eva. Exacto. <laughs> claro, Adán era el padre y representante de la raza uh, y por lo tanto eh, Dios lo tuvo a él primordialmente responsable por la entrada del pecado. Uh -huh. Ok, la segunda pregunta, continuemos. Dice en segunda de Tesalonicenses. Uh, creo que no da el capítulo, pero dice 8 al 10 encontramos estas palabras. Debe ser el capítulo 1. Sí. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Después de haber citado el texto, la pregunta es si ¿sí entiendo bien estas palabras. La condición de la salvación es conocer a Dios. Me imagino que se trata de una relación fuerte con el Creador, la fe en Jesús y el cumplimiento de sus mandamientos. Por otro lado, según Apocalipsis 18:4 dice que oí una voz que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Aquí parece que la condición para la salvación es salir de Babilonia. ¿Cómo entender estos dos versículos juntos? si según mi entendimiento la salida de Babilonia puede ocurrir incluso poco antes del cierre de la gracia. Y si es así, habrá gente que saldrá ni recibirá la marca de la bestia sin haber conocido a Dios ni haber seguido sus mandamientos. ¿Será que esto podrá ser considerado como muestra de su fe en Dios? Bueno, estas personas que van a salir de Babilonia ya han aceptado a Jesús, solamente que en el momento en el momento adecuado, el Señor las ha tenido allí en Babilonia, en el momento adecuado Dios las llama a que salgan de Babilonia. Hay una cita muy interesante en el Espíritu de Profecía donde dice la sierva del Señor que Dios no trae hoy muchas almas a la iglesia porque este, si las trajera hoy a la iglesia pues estas almas se desanimarían y o se saldrían debido al testimonio de los medio convertidos dentro mm -hmm. de la iglesia. Así que, Solamente hay un camino de salvación, solamente hay una condición, si podemos resumir todas en una sola, y es aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Sí. En eso se resume, así que ese es el único camino de salvación, solo hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podemos ser salvos. La salida física de Babilonia es el resultado de una persona que ya ha sido salva de una persona que ha desarrollado una relación, una relación personal con Jesús. Correcto. Ahora, eh, a, en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 17, tenemos esa oración magistral de Jesús, intercesora, que elevó al Padre en camino al Getsemaní. Y allí dice en Juan 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. En otras palabras, la salvación tiene que ver con nosotros tener una relación personal con Jesús y con el Padre. Esa es la condición de la salvación. Eh, ahora, cuando se trata de Babilonia, en Apocalipsis 18 y el versículo 4, eso está hablando de cristianos que aceptaron a Cristo uh -huh. como su salvador personal pero desconocen el mensaje en cuanto al sábado, uh -huh. que es el fuerte clamor. Y por lo tanto, cuando Dios hace el llamado, salid de ella, pueblo mío, son pueblo de Él, está en Babilonia, pero son pueblo de Él, porque han formado una relación personal con Cristo Jesús, desconociendo el requisito del sábado y otras cosas que nunca entendieron, nunca escucharon. Pero cuando oyen la voz de Jesús, Muchedumbres van a salir de Babilonia y se van a integrar al pueblo de Dios. Así que no hay contradicción entre estos dos conceptos: de que nos salvamos cuando nos unimos con Jesús o nos salvamos cuando salimos de Babilonia. En realidad, en ambos casos, es una relación personal con Amén. Jesús que lleva a los que están en Babilonia a salir de allí para integrarse al pueblo de Dios. Amén. Jesús dijo en Juan 10: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Uh -huh. Y estas personas han desarrollado esa relación tan íntima, como lo dijo usted, como la oveja con el pastor, que cuando la voz del pastor diga salga de Babilonia, pues uh -huh. salen de Babilonia. Sí, exacto. Porque van a reconocer que esa es la voz del buen pastor, pero ya han eh, establecido esa relación íntima. Jesús dijo: Otras ovejas tengo yo que no son de este redil, a esas también he de llamar. O sea, él considera a esos hijos fieles que están en Babilonia también como sus ovejas, ¿por qué? Porque ellos también claro. han establecido esa relación con Cristo Jesús. Ya, tengo otros, otras ovejas que no son de este redil, dijo Jesús. Uh -huh. También me conviene atraerlas a ellas y habrá un pastor y un rebaño. Se fue muy rápido el tiempo, queridos amigos, tenemos que parar aquí, pero eh, les invitamos a que sigan sintonizados semana tras semana en este tu programa, me gustaría saber, hasta la próxima. Dios te bendiga.